esta filósofa norteamericana que se llama Judith Butler, que está citada en el programa de Manos que Tienen, que propone que el género es performativo, que es decir, que el género no existe, o sea, no es una especie de legado que nos llega, entonces a mí me enseñan a ser mujer, sino que todos y todas producimos el género todos los días. ¿O eres homosexual o eres heterosexual? Pero bueno, en particular en el espacio de lo femenino masculino, resulta sumamente interesante que todas las preguntas tienen fecha de caducidad necesariamente. ¿Por qué? Pues porque los valores que se asignan a lo femenino y a lo masculino tienen una variabilidad en el tiempo que es alucinante. O sea, yo nomás te diría un ejemplo que es muy lindo, que es que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, no hace demasiado tiempo, el color rosa era el color viril por excelencia. Entonces, los anuncios que te explicaban cómo tendrías que vestir a tu bebé. Yo lo que propongo, bueno, no solo yo, pero muchas personas, es que el género y la concepción binaria del género producen esta violencia, que la violencia no es algo que viene después. La invitación es esa, que dejemos de asumir estas palabras. A través de los años, ¿ha cambiado tu orientación sexual? ¿Sí? ¿No? ¿La mía sí? ¿La tuya? No. Simbólica que es este convencimiento de que las mujeres debemos ser lindas, sexuales, sumisas, hasta la violencia de la que no quiere ser sumisa y entonces pues hay que darle un golpe para que entienda. Una de dos, o será, o tiene que someterse, y para someterse de pronto, pues a lo que se va a enfrentar es a la violencia. ¿Alguna vez has pasado un periodo prolongado de tiempo presentándote como miembro de sexo opuesto? No, eso implicaría ser engañoso o engañosa, yo no haría eso. Lo intenté alguna vez, pero fue demasiado complicado. No, pero lo podría intentar algún día, me gustaría intentarlo y lo haré. Intentarlo y lo haré, si surge la oportunidad. Igual, yo también, me gustaría intentarlo y lo haré, si surge la oportunidad. Hacer visible lo que ya es visible, o es quizás llevarlo al terreno de la palabra y de la enunciación. Definitivamente sería hombre, probablemente sería hombre porque puedo prosperar mejor en un mundo de hombres. Yo creo que la construcción del género y de los mandatos que entraña y de la violencia que entraña es... ¿Tienes un sueño en el que estás embarazado o embarazada? ¿Consideras que ese sueño es? En este mismo instante nos asumimos una serie de cosas nada más a partir de vernos y asumimos, establecemos una equivalencia entre genitales y sexo y género, hacemos esos brincos. A partir de una serie de cosas que no sabemos. Yo no sé que los genitales que cada uno de ustedes tenga. Entonces ya, incluso sin irnos a un discurso mucho más profundo sobre género, desde ahí ya yo estoy jugando con una serie de supuestos para relacionarme con ustedes. En el siglo XX, la actividad secretaria era una actividad masculina. Sí. Ser secretario era ser hombre y se fue feminizando la profesión hasta el momento actual en que ahora, bueno, ser secretario pues solo es secretario de Estado, pero la secretaria es una mujer, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ahora, otro de los detalles que a mí es donde yo ligaría el tema del
Lorena, de la atribución de la feminidad en relación con la violencia, con lo que tiene que ver es con que prácticamente todos los valores que se asignan a la feminidad son valores de secundariedad, es decir, el segundo sexo es en efecto el segundo sexo desde el punto de vista jerárquico. ¿En qué empieza, en dónde empieza la violencia en contra de las mujeres en esta exigencia? No soy ni hombre ni mujer, soy algo así como intermedio. Probablemente soy más mujer que hombre. Probablemente soy principalmente hombre. Probablemente soy más hombre que mujer. Probablemente soy principalmente mujer. Probablemente soy más mujer que hombre. ¿Tú? Yo soy mujer. Gracias. Como en una sala de espera o una vaca en un parque. Las circunstancias requieren que te sientes muy cerca de una persona de tu mismo sexo. ¿Cómo te sientes en esta situación? Me siento perfectamente cómodo o cómoda, no es nada del otro mundo. Sentiría un poco de molestia de vez en cuando. No me agrada sentarme tan cerca de alguien así. Mujeres no son para mí. Excitante, a veces fantaseo con estar vestida de sirvienta francesa. Pervertido e inmoral, no es correcto porque la sociedad no lo acepta, me da lo mismo si una persona se trasviste, lo he hecho por diversión, no creo que tenga nada de malo. Las experiencias como las narran las personas homosexuales, yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, o yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. Desde el sentido común, lo que decimos es que esa persona cree que es hombre cuando en realidad es mujer. ¿Qué tan fuerte es tu atracción hacia personas de tu mismo sexo? Muy fuerte, fuerte, moderada, ninguna. Ninguna. Gracias. ¿Quién tiene la pregunta número uno? Mujer. Gracias. Las preguntas que algunas y algunos de ustedes acaban de recibir fueron transcritas literalmente de cuestionarios y de tests que actualmente se emplean. Debería estar acá por lo menos un segundito para explicarnos qué hacemos aquí. No siempre encontramos los diálogos, desde dónde desarrollar los diálogos de una manera que nos incluya todo y que no termine discriminando más lo que siempre se hace. Gente que su sexo físico coincide con su identidad de género. El prefijo cis viene del latín cis y significa de la parte o del lado de acá, en oposición al prefijo trans, también del latín, que significa al otro lado.